El proyecto nace por el año 2010-2011 a partir de la creación de una pintura con aromas que hice yo misma. Yo soy ingeniera química y a partir de ahí desarrollé esa pintura y es ideal para que puedan pintar las personas que no tienen el recurso de la vista y lo hagan desde otros sentidos. Entonces surgió un proyecto junto con la pintura, que es el proyecto Verdes del Alma, que hace distintas actividades con personas ciegas o para la difusión de temas de discapacidad, todo eso. En Montevideo tengo un taller para personas ciegas, un taller de pintura. Ahí hemos hecho exposiciones, muestras que le han gustado mucho al público. Y también se hacen actividades, a veces en el interior del país, de difusión para personas ciegas. Y también en Montevideo vamos mucho a colegios, instituciones, como modo de sensibilizar, de ponerse un poco desde en el lugar del otro, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cada pintura tiene su aroma característico? Claro, cada color tiene un aroma que lo caracteriza, que sea fácil. Por ejemplo, el rojo huele a frutilla, que es una asociación más o menos directa, ¿verdad? Bien. Hoy vimos distintos trabajos que realizaron personas no videntes de Rivera. Me decía, ¿hay diferencias entre una persona que vio algunos años de su vida y personas que ya nacieron sin visión, que perciben distinto el mundo? ¿Así lo ven ustedes? Sí, es bien diferente la expresión. Y cuando conversás te das cuenta que muchas veces no somos precisos. Por ejemplo, yo te decía, Montevideo, tengo una alumna ciega de nacimiento y ella creía que el vino blanco es blanco, lo cual es totalmente ilógico y tiene más de 60 años y ahora se enteró que en realidad es más bien amarillo. De eso como detalles de color, pero por ejemplo, la lluvia, como hablamos de las gotas de lluvia, ella imaginó con todo criterio que veíamos caer gotas y yo le explicaba que por un efecto óptico vemos líneas. Y muchas cosas que son convenciones, esas son cosas que ella imaginó a partir de lo que se le dice, o sea, la información entró por el oído y ella la tomó textual. Y otras cosas que son convenciones, que nosotros siempre lo hacemos así, una persona ciega de nacimiento es mucho más libre de representarlo a su modo. ¿Fue solamente un taller o la idea es continuar con este tipo de trabajos en red? Mira, a mí me gustaría abrir distintos grupos en el interior del país, sobre todo en lugares donde sé que hay ya gente que quiere hacerlo. Me voy a poner en contacto con algunas personas a ver si logro hacerlo realidad acá en Rivera.